never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back while I'm on a one-way track. Now I Hola chicas, ¿cómo estamos? Hoy día es sábado y ha pasado casi una semana desde que me mudé a Múnich y ahorita estoy en Airbnb, no se los muestro porque tenemos caja de piso por acá, ropa sucia por acá, pero quería saludarlas y contarles un poquito, un pequeño update de lo que he estado pasando estos días. Como sabrán, tengo un nuevo trabajo en Múnich y me tuve que mudar por esas razones, pero cuando antes de que me vaya estábamos buscando depa y no encontramos un depa. Entonces lo que tenemos que hacer es alquilar un Airbnb para mí y para los fines de semana que Marvin venga. Marvin está por allá. Eso es lo que hicimos, estoy quedándome en un Airbnb hasta casi finales del mes. Estuvimos buscando departamentos, haciendo visitar departamentos y todo ese tema. Y esta semana nos dieron la buena noticia que un departamento que nos encantó, nos lo dieron, nos dieron el depa y estamos súper súper felices. Obviamente que es alquiler por si acaso. Ayer fuimos a firmar el contrato, conocimos a la esposa del señor que conocimos ese día que fuimos a ver el depa y es un amor de gente, nos han invitado a hacer barbacoa en el verano, pero hemos firmado el contrato y estamos súper súper felices, así que hoy día vamos a ir a explorar un poco el lugar donde vamos a vivir. Hay un Biergarten que es súper famoso en Múnich, súper cerca donde vamos a estar. Mi trabajo está a 5 minutos de donde vamos a vivir caminando. Tenemos dos U-Bahns a los lados, tenemos el post, tenemos absolutamente todo. Hasta hay una pizzería abajo. O sea, eso es peligroso. Ha sido una montaña rusa de verdad porque hemos tenido problemas con nuestro... con nuestra, la persona que nos alquila el depa en cuanto a la cancelación de nuestro departamento en Stuttgart. Y ha sido todo un problema. Vamos a tener que pagar mucho más de lo que teníamos pensado hasta diciembre. Y estamos tratando de que ese problema no quite lo bueno que ha sido encontrar un departamento en Múnich. Porque si ustedes viven acá o se quieren mudar acá, saben lo difícil que es encontrar un departamento. Es prácticamente un milagro. Y literalmente la persona que nos ha alquilado el depa acá en Múnich, o la pareja, nos dijo que tuvieron más de 300 aplicantes y hasta tenían gente de Google que ganaba 6 cifras cada uno en pareja. O sea, en cuanto a dinero, nosotros no éramos la mejor opción, pero porque te evalúan, ¿no?, financieramente, y yo no estoy ganando 6 cifras, ni Marvin tampoco. Entonces, obviamente que había una desventaja ahí, por decirlo, pero ellos se guiaron más por cuán bien les caía la pareja, porque es su departamento y querían gente buena en el departamento. Y lo mismo pasó con el departamento de mis papis, así que en verdad tenemos un angelito porque el departamento es bello. A mí me encanta el departamento, es súper lindo, tiene mucho carácter, tiene muchas cositas así que son súper lindas y estoy súper emocionada de decorarlo de nuevo y mostrarles todo ese proceso. El trabajo me encanta, me encanta, me encanta. Estoy en la industria de la moda, en la industria de premium / lujo de la moda y estoy súper feliz. Estoy aprendiendo un montón desde ya. Todavía no he conocido a mi jefa, jefa, estoy de vacaciones, va a venir la próxima semana, así que vamos a ver qué tal me va ahí. Pero hasta ahora bien, mi alemán también, me han felicitado por lo bueno que es mi alemán y yo me siento súper avergonzada porque siento que mi alemán no es bueno, pero bueno, pero al menos eso es lo que me están diciendo. Espero que siga así y que mejore de todas maneras. Y nada, bienvenidas a los postcards de Múnich. Quería cambiar un poquito de diarios de Múnich a poner los postcards de Múnich porque Múnich es tan bonito. Gracias por estar en este viaje, gracias por sus felicitaciones, gracias por el apoyo en los diarios de Perú, en los diarios de Stuttgart, en los diarios, todos los diarios que he subido hasta ahora y los videos han sido un amor
de gente en verdad y me siento súper apoyada y súper motivada por ustedes. Todo corazón, mil mil gracias por estar aquí, algunas de ustedes desde el principio, desde que empecé la uni hace 3 años. Y por si acaso, mi graduación es en noviembre, así que también voy a bloguear eso, espero. Y también terminé de enviar mi tesis esa semana porque me faltaban hacer unos pequeños arreglos. Lo hice esta semana y también ya la submitted. Así que ya no tengo nada de la universidad. Me siento una profesional. Como pueden ver, ha sido una semana así muy cargada. Así que ahora vamos a dedicarnos con Marvin en disfrutar, porque hemos estado súper preocupados y estresados esta semana. Ha sido una semana cargada. Así que vamos a disfrutar ahora. Vamos a caminar por Múnich, obviamente que las voy a llevar conmigo. Queremos ir a comer un poquito de brunch, explorar nuestro nuevo vecindario y explorar un poquito el centro de Múnich. Ah, de repente mañana voy a ir a un Flohmarkt, que es un mercado de pulgas. Hay uno acá en Múnich, así que de repente voy a ir a explorar, ver si encuentro tesoritos por 1 euro, 2 euros, porque siempre hay. Y de paso salir del depa, porque lo único que estaba haciendo esta semana es ir a el trabajo, regreso y regresaba muerta. Estaba descansando, no estaba haciendo nada más, la verdad. Pero bueno, vamos a dejar de conversar y voy a terminar de alistarme para irnos a explorar. Trust you and jump down. I'll keep my status quo up here. Won't let anybody come near. I'll fix it on my own. 29 years I've been the same. Trying so hard to run from shame. I've been down, I've been everywhere, but I'm alright now, I'm alright. I nearly drowned in my own despair, but I'm alright now, yeah. Baby, you can turn the radio.